nuevamente. Fundación OSDE les da la bienvenida a la conferencia del Día Mundial Sin Tabaco, que se desarrolla en el marco de la campaña para la prevención de enfermedades evitables, ciclo académico social 2015. Les sugerimos, por favor, colocar en silencio los celulares a fin de no interrumpir a los disertantes. Gracias. Cada año, el 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial Sin Tabaco, que con el fin de destacar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover la aplicación de políticas públicas eficaces para reducir ese consumo. La epidemia mundial del tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600.000 no son fumadores, que mueren por respirar humo ajeno. Si no actuamos, la epidemia matará a más de 8 millones de personas al año de aquí a 2030. Más del 80% de esas muertes evitables se producirá entre las poblaciones de los países de ingresos bajos y medianos. El tabaquismo es la principal causa evitable de mortalidad. Los fumadores que abandonan el hábito reducen el riesgo de desarrollar y morir a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco, tales como cáncer, EPOC o patologías cardiovasculares, entre otras. Aproximadamente el 70% de los fumadores afirma que quiere dejar de fumar, y más del 50% de los fumadores acepta que intentaron dejar de fumar en el último año. Es por estos motivos que debemos reforzar las campañas para dejar el hábito de fumar y disminuir la cantidad de fumadores. En breve, vamos a recibir al doctor Bernardo Bergrot. El doctor Bernardo Bergrot es médico de la Facultad de Medicina y especialista en medicina interna de la Universidad de Buenos Aires. Médico coordinador de la División de Urgencias del Hospital de Clínicas José de San Martín, también de la Universidad de Buenos Aires. Le cedo la palabra al doctor y le damos la bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecerles por compartir esta jornada con nosotros. Quisiera agradecerle especialmente al contador Erice por permitirnos realizar este evento en la ciudad de Mendoza, al doctor Luis Grandín, que nos ayudó en la organización del evento. Y cuando desde la Gerencia de Relaciones Académicas de OSDE, del doctor Dillon, se decidió realizar este ciclo, el objetivo primordial era salvar vidas, y se puede hacer fácilmente. Si podemos hacer que de cada jornada, de cada disertación que se da, aunque sea una sola persona, en este caso, deje de fumar, estamos más que satisfechos. Pero no nos quedamos solo ahí, y queremos que ustedes sean, y veo tanta gente joven con tanta energía, y eso realmente reconforta, son el futuro, y también está en manos de ustedes esto de salvar vidas. Y aunque parezca un poco grandilocuente, es una realidad. Si uno fuma, vive menos y con una calidad de vida muchísimo peor. Con lo cual, ustedes deberían ser promotores de buena salud. Así que nuevamente gracias. Vamos a escuchar ahora a una experta, y espero que les sirva y que lo puedan tomar y difundir este mensaje. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación, invitamos al doctor Luis Grandín, quien presentará a nuestra disertante. Tengan ustedes muy buenos días, y a través de este saludo a todas las filiales del interior del país que están conectadas con OSDE Mendoza. Este mes de mayo tiene dos días importantes. Como ven ustedes, el 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco,
pero el 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. La principal causa de muerte en el mundo no son los accidentes, no es el cáncer, sino la hipertensión arterial, a través de sus complicaciones, ya sea miocárdica o cerebral, o sea, los infartos miocardios, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué lo asocio? Porque el paciente hipertenso que no fuma y no se controla y no sabe que es hipertenso o hace un mal tratamiento, tiene un riesgo cardiovascular determinado. Pero si ese paciente hipertenso fuma, su riesgo cardiovascular aumenta en 2 o 3 veces. O sea que indudablemente el cigarrillo tiene un factor muy importante ya de por sí, produce enfermedades cardiovasculares y agrava el que tiene una patología previa. El cigarrillo está asociado más o menos a 29 enfermedades, de las cuales 10 son cánceres. Uno siempre piensa que el cáncer del cigarrillo es todo vía aérea superiores porque uno inhala los compuestos alquitranados. Pero este aquí que, por ejemplo, el carcinoma transicional de vejiga tiene una relación directa con cigarrillo. Así que si usted tiene un cáncer de vejiga es por el que fuma. ¿Por qué? Porque todos los compuestos alquitranados que pasan por el pulmón se absorben por circulación, van por sangre, se depositan en vejiga y eso es como si estuviera usted pincelando el piso de la vejiga con compuestos toxigénicos. Entonces es muy importante el tema del hábito de fumar. En las estadísticas, algunos por supuesto con la intervención de un especialista lo van a conocer mejor, pero hay muchas estadísticas que dan más porcentaje de fumadores en mujeres que en hombres. Es decir, algunos estudios epidemiológicos que dan el 20% en los hombres y 22% o 23% en las mujeres. Entonces el hábito de fumar es muy importante que escuchemos a un especializado. Porque aparte, por ejemplo, la principal causa de muerte en enfermos mentales internados en hospitales psiquiátricos o pacientes con desórdenes mentales es por el cigarrillo. Es la principal causa de muerte. Uno podría, por carácter transitivo, decir, bueno, entonces el que fuma es un enfermo mental. Pero bueno, no es un enfermo mental, pero algún trastorno tiene por lo que fuma y no deja de fumar. Entonces voy a tener el placer de presentar a la doctora Paola Morello. La doctora Paola Morello es médica pediatra, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hizo la residencia en pediatría en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Es fellowship en medicina de adolescente y de adolescentes, por eso es muy útil que estén ustedes acá. Y máster en salud pública, otorgado por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Trabajó durante 5 años en la Organización Panamericana de la Salud, sobre todo este tema de adicción al tabaco, y desde septiembre del 2004 se desempeña como consultora del Programa Nacional del Control del Tabaco del Ministerio de Salud de la Argentina. Doctora Paola Morello, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es un placer estar acá, les agradezco mucho la invitación, sobre todo para hablar de un tema que me apasiona, un tema en el cual vengo trabajando hace casi 15 años y bueno, y que espero poder transmitirles. Podría estar hablando toda la tarde, voy a tratar de, traté, digamos, en esta presentación de para que ver si la ven, porque el tema de la presentación es qué debemos saber. Traté de por lo menos reducir al mínimo, lo mínimo que deberíamos saber todos como para poder darnos cuenta de la importancia que tiene este problema para la salud de todos y cuáles son las cosas que podemos hacer para prevenirlo. Entonces, un poco de lo que vamos a hablar es de cuál es la situación del tabaquismo muy breve en el mundo y cuál es la situación en nuestro país, porque por suerte tenemos un montón de estadísticas, como decía el doctor, y podemos decirles qué es lo que vemos que está pasando. También hablar un poco de qué es lo que hay en el cigarrillo. La gente en general piensa que el cigarrillo solamente son hojas de tabaco y van a ver que no es solamente tabaco picado y envuelto en un papel, sino que es mucho más que eso. ¿Cuáles son los efectos del tabaco en la salud? Pero también en la salud del que no fuma, también en el medio ambiente, también en la economía, también para las mascotas, digamos, ver que en realidad afecta mucho más que la salud de la persona que fuma. ¿Cuáles
cuáles son las estrategias de control de tabaco que existen, que es lo que se llama el convenio marco para el control de tabaco, y cuál es la situación actual a nivel de la legislación en nuestro país. Entonces, un poco para empezar, definimos el tabaquismo, el consumo de tabaco. El consumo de tabaco puede ser tabaco fumado, que es lo que más sucede en nuestro país, o el tabaco que se masca. Despacito acá se está empezando a ver gente que masca tabaco, pero eso se ve mucho más en países nórdicos, en Suecia, o se ve en Estados Unidos, en los jugadores de fútbol americano. Pero nosotros lo que vemos es el cigarrillo que se consume. Y no solamente el cigarrillo común, que es lo que ven ahí arriba. El tabaco se puede fumar en pipa, se puede fumar en habano. Ahora están la nueva moda de la pipa de agua, que probablemente acá tenemos muchos jóvenes, seguramente saben lo que es, porque hay muchos bares que las están implementando. Y lo que se ve ahí abajo es otra cosa que también es bastante nueva y está dando vueltas, que es lo que se llama el cigarrillo electrónico. En el mundo hay más o menos 1.000 millones de fumadores, así imagínense la gravedad del problema, de los cuales la mayoría son hombres, 800 millones son hombres, pero lo que se ve es que cada vez el consumo es mayor, como decía el doctor, en las mujeres. Cada día 100.000 chicos de menos de 18 años empiezan a fumar y uno de cada cuatro empieza a fumar antes de los 10 años. Así que fíjense qué problema que tenemos. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país, 111 personas mueren cada día por una enfermedad causada por el tabaquismo. Si hacemos la suma, más o menos son casi un poco más de 40.000 muertes por año. Esto es enorme, más o menos el 14% de todas las muertes en el país se pueden atribuir al tabaquismo. La mayor causa de muerte atribuida al tabaco no es el cáncer de pulmón, como muchos podrían pensar, sino las enfermedades cardiovasculares, seguidas por el EPOC, después viene el cáncer de pulmón, otros cánceres, tabaquismo pasivo, neumonía y accidentes cerebrovasculares. Las estadísticas, nosotros teníamos estadísticas del año 99, donde mostraba que más o menos fumaba el 40% de la población. Desde que se creó el programa de control de tabaco en el 2004, se han hecho varias estadísticas, varias encuestas, y lo que se ve es que claramente existe una disminución, y me parece que ustedes también lo deben de ver en el día a día, muchos adultos que están dejando de fumar. Hoy por hoy, las últimas encuestas, que son del 2012, hablan de más o menos un 23% de la población que fuma. Esto es unos 700.000 fumadores menos entre el 2009 y el 2012, pero de todas maneras quedan 6 millones de adultos fumadores en el país. Hoy por hoy todavía fuman más los varones que las mujeres, pero si vemos lo que pasa con los chicos, vemos que en las adolescentes, y acá tenemos un grupo de escolares que lo pueden aseverar, fuman más las chicas que los varones, en general. En los adolescentes, así como en los adultos es 23%, en los adolescentes es parecido. Lo que pasa es que estos adolescentes son muy jóvenes. Las encuestas, que es una encuesta que está haciendo la Organización Mundial de la Salud en casi todos los países del mundo, utilizando la misma encuesta, lo cual está bueno porque se puede comparar, usa chicos de 13 a 15 años, acá y en la China, se ha hecho en más de 150 países, y fíjense que el 24% de los chicos de 13 a 15 años en nuestro país fuman, y cuando lo vemos desglosado por edad, vemos que a los 13 es el 16%, a los 14 el 20% y a los 15 el 29%, o sea que los chicos de 15 años están fumando más que los adultos. Así que está en disminución, pero al mismo tiempo vemos que con los adolescentes todavía siguen fumando. Con lo cual, si no seguimos haciendo campaña y si no seguimos haciendo cosas, todo el trabajo que venimos haciendo tal vez se puede llegar a revertir. Por eso es tan importante poder prevenir. Y otra cosa que yo no puse acá en la diapositiva, pero es que entre los adolescentes sí vemos una clara diferencia y sí vemos que consumen más las nenas que las mujeres que los varones. ¿Qué pasa con estar expuesto al humo? Porque una cosa es fumar y otra cosa es estar expuesto, que no es lo mismo. En la encuesta que se hizo en adultos en el 2012, vemos que casi el 50% de los adultos dijo haber estado expuesto en los últimos 30 días al humo en un ambiente cerrado.
El 33% dice vivir en un hogar donde se fuma, el 23% está expuesto en restaurantes. Ustedes acá tienen una ley, en la mayoría de las provincias del país existe una ley donde no se puede fumar en los ambientes cerrados y que dentro de todo en los restaurantes, en los bares se cumple bastante, así que por eso este número tan bajo, aunque supuestamente debería ser cero, ¿no? Porque si está prohibido por ley debería ser cero, pero bueno, todavía existe gente que está expuesta en restaurantes y esto habla, como esto es una encuesta nacional, habla de que en algunas provincias todavía esto está permitido. Y entre los que trabajan, el 32% dice estar expuesto. ¿Qué pasa con los jóvenes en estas encuestas que se hizo en chicos de 13 a 15? Acá los chicos refieren más exposición en el hogar, así que alguno de los dos está mintiendo, los adultos o los chicos. Pero el 50% de los chicos de 13 a 15 años convive con un adolescente fumador, con un adulto fumador. Y fíjense también lo grave, el 50% dice que está expuesto al humo de tabaco en la escuela. Y esto es porque, no por, probablemente no porque le fuman en la clase, ya eso por suerte ya creo que está bastante erradicado, pero sí en la sala de profesores, en los pasillos, en algunas escuelas todavía se fuma. El 50% también dice haber estado expuesto en lugares públicos cerrados y el 64% en lugares públicos abiertos. Yo les decía de qué es lo que hay en un cigarrillo, porque muchas veces cuando pregunto, ¿y qué hay en un cigarrillo? Y la gente dice, y es tabaco picado, envuelto en una hoja. Y esto no es tan así, porque el cigarrillo tiene un montón de cosas, como por ejemplo los agujeros de ventilación o el filtro, que hacen a la tecnología del cigarrillo. Las compañías de tabaco gastan millones y millones, gastan fortunas en desarrollar un dispositivo que pueda liberar la nicotina, que es la sustancia que genera adicción del cigarrillo, de la mejor manera posible. Entonces, el cigarrillo sí tiene tabaco, pero la mitad son hojas de tabaco y el resto es lo que se llama tabaco reconstituido, es tabaco expandido, es lo que queda en el piso, digamos, de picar la hoja de tabaco, ese polvito se mezcla junto con el tabaco. Y a esto se le agregan más o menos unos 600 aditivos, entre los cuales está el chocolate, el mentol, el azúcar, el amoníaco, que son cosas que se le agregan al tabaco para hacerlo más adictivo. Entonces, de un lado está como la fotito del cigarrillo y en el otro ven, tal vez como para que les quede más claro, cuando pensamos en amoníaco, que es lo que se usa para limpiar el piso, cuando pensamos en el cadmio, que es lo que tienen las pilas, un montón de sustancias que ustedes ven en el día a día, todos los cigarrillos contienen ínfimas sustancias de esas. Entonces, una persona que empieza a fumar a los 10, 12 años y fuma hasta los 70, imagínense la cantidad de estas sustancias tóxicas que ingieren con cada cigarrillo que están ingiriendo. Y el humo en realidad se compone como de dos corrientes. Está el humo, lo que se llama corriente lateral, que es el humo que se desprende del cigarrillo que está en un cenicero, que en realidad es la que tiene la mayor concentración de sustancias tóxicas. Primero, por cómo se combustiona, y segundo, porque el humo, la corriente principal, tiene menos sustancias tóxicas porque el fumador lo inspiró, lo pasó por los pulmones, se filtró en los pulmones del fumador, muchísimas de estas sustancias tóxicas se quedaron pegadas en los pulmones y al exhalarlo las concentraciones son menores. Pero lamentablemente la mayor concentración del humo es de la corriente lateral y no de la corriente principal. ¿A qué llamamos el humo de segunda mano o la traducción del second hand smoke del inglés? Es el humo que se encuentra en el ambiente mientras una persona está fumando. Y al combustionarse el tabaco mezclado con los aditivos más un montón de estas sustancias, se terminan liberando más o menos unas 7.500 sustancias tóxicas, de las cuales más de 60 han demostrado producir cáncer. Si ven el dibujito, son un montón de sustancias. No tiene colesterol, eso está bueno. Pero bueno, todo el resto de las sustancias tóxicas que puedan pensar están adentro del cigarrillo. ¿Y a qué se llama humo de tercera mano? Y esto es un concepto bastante nuevo, que no tiene ni 10 años. Y es porque se vio que cuando la gente fumaba en una habitación y se abrían las ventanas, igual las sustancias tóxicas quedaban. Habían hecho estudios donde veían que a pesar de abrir las ventanas, las sustancias quedaban. ¿Y qué pasa? Muchas de las sustancias del humo, el cigarrillo, al ser volátil, se quedan pegadas
en la alfombra, en las cortinas, en el acolchado, en la ropa, y después se siguen liberando lentamente. Y pueden estar hasta días, semanas y hasta meses liberándose. No son las 7.500 sustancias del humo de segunda mano, pero ya se han demostrado hasta 15 sustancias que pueden estar presentes en una habitación que estuvo cerrada y donde alguien fumó, y que son sustancias tóxicas porque entre ellas están las nitrosaminas específicas del tabaco. Estas sustancias son cancerígenas. Entonces, está bueno ventilar cuando uno fuma en una habitación cerrada, pero eso no alcanza. Por eso se han impulsado todas estas medidas de lo que se llama ambientes libres de humo, y por eso ahora las políticas públicas han hecho que los ambientes cerrados sean libres de humo. Existe una explicación técnica para eso, una explicación. ¿Por qué? Porque todas estas sustancias pueden quedar en un ambiente cerrado. Como les dijo el doctor previamente, el consumo de tabaco es la principal causa de muerte prematura evitable, o sea, prevenible en el mundo. La mitad de la gente que fuma va a terminar muriendo de una enfermedad que está relacionada o causada por el consumo de tabaco. Y en promedio viven entre 10 y 15 años menos que la gente que no fuma. Yo acá siempre cuento la historia, y tal vez ustedes son, la mitad de la audiencia lo va a conocer y tal vez el resto no, pero no sé si lo conocen a Sandro, que era un cantante muy conocido, que cantaba Rosa, Rosa. Bueno, Sandro se murió a los 60, 62 me parece, y antes de morirse tuvo como 10 o 15 años con una calidad de vida horrenda, porque andaba con su tubo de oxígeno a cuestas, no podía cantar, que era lo que a él le gustaba. Y fíjense que la esperanza de vida en nuestro país es de como 75, me parece, para los hombres. O sea, se murió literalmente 15 años antes de lo que se podría haber muerto si no hubiera fumado. Entonces, no solo es que uno se muere antes, sino que a veces pierde calidad de vida, que eso es lo más importante, porque la verdad que está bueno vivir hasta los 80, 90, pero si uno está lúcido, si uno está bien. Ahora, si uno tiene un ACV a los 60 y se queda tipo planta hasta los 80, la verdad que no está bueno. Entonces, siempre yo hago hincapié en esto, como que sí, genera muerte, pero también genera mucha discapacidad, genera mucha mala calidad de vida. ¿Y qué pasa cuando fumamos? Y es un poco también lo que decía el doctor. No es que el humo va a los pulmones y ahí se queda. El humo va a los pulmones, en los pulmones pasa la sangre y de la sangre va absolutamente todos los órganos del cuerpo. Entonces, todos los órganos del cuerpo, en mayor o en menor medida, se ven afectados. Claramente se afectan más los órganos respiratorios porque el humo entra directamente en los pulmones. Pero la vejiga, por donde se excretan muchas de estas sustancias tóxicas, los riñones, el hígado, todos estos órganos se ven afectados. De todas maneras, lo primero que se afecta y lo más importante y por lo cual la gente sigue fumando es el cerebro. Porque la nicotina, que es la sustancia que yo le decía de estas 7.500 sustancias tóxicas, la nicotina es la sustancia que hace que la gente siga fumando. La nicotina va directo al cerebro y actúa en los centros del placer y genera un placer en el cerebro, por lo cual la gente sigue fumando. Pues el fumador no fuma, no deja de fumar porque no quiere, no deja de fumar porque cuando deja de fumar se siente mal, porque se acostumbró a fumar y le gusta. Entonces, la gente no fumaría si no fuera porque la nicotina afectó en cierta manera la composición química de su cerebro. Y en los pulmones sí, genera cáncer, pero aparte produce aumento del riesgo de tener asma, aumento de las infecciones, problemas para respirar, dificultad para hacer ejercicio, y eso no aparece a los 80. La dificultad para hacer ejercicio, si alguno de ustedes con 15, 16, 17 años sale a correr a la cancha, el fumador corre menos que el no fumador, y eso está demostrado. Y también enfisema, EPOC. En el sistema cardiovascular aumenta el colesterol en las arterias, aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, de hipertensión, de infarto. En la piel, fíjense, yo a veces hago el juego cuando estoy en un restaurante y digo, esa señora era fumadora, o es o era fumadora, porque se le ve en la cara, se le ven las arrugas alrededor de la boca, se le ve ¿no? la piel como opaca, amarilla, porque ¿qué pasa? Cuando uno fuma, uno de los componentes que es el monóxido de carbono, se une a la hemoglobina, que es la que lleva el oxígeno, y le quita el lugar al oxígeno. Entonces, el fumador crónicamente tiene menos oxígeno que el no fumador.
todo el día mientras está fumando, todos sus órganos reciben menos oxígeno. Y eso se ve en las arrugas, en la piel seca. En la boca, inflamación de las encías, caries, úlceras, manchas en los dientes, caída de dientes y también cáncer. También problemas sexuales y reproductivos, impotencia, infertilidad, partos prematuros, abortos espontáneos, menopausia precoz. Otros cánceres, dijimos, no solamente el sistema respiratorio, también cáncer en el hígado, riñón, vejiga, cáncer de páncreas, cuello de útero. Recientemente se confirmó que está relacionado con el cáncer de mama, que había como un debate, pero que ahora realmente se ha visto que existe una relación, leucemia. O sea, la verdad no hay ninguna cosa que se salve. Ojos secos, cataratas, es una de las principales causas de catarata, el factor de riesgo de catarata, disminución del gusto, disminución en el olfato, mayor riesgo de esguinces, de fracturas, de osteoporosis. Y otros en general, o sea, imagínense que se enferman más, entonces van más al médico, se internan más, más gastos en medicamentos. Y no sé si acá hay alguien que hace cirugía, pero para el cirujano no hay nada peor que tener un paciente fumador, porque los fumadores cicatrizan peor, tienen más riesgo en la cirugía cuando hay que intubarlos para ponerles la anestesia. Así que en general el fumador es una persona que le genera al sistema de salud mucho gasto. Entonces, sí, es cierto que fumar le cuesta caro al fumador también, aunque en nuestro país es uno de los países que tiene los paquetes más baratos del mundo. En nuestro país no llega ni a $2 cuando en Estados Unidos el precio promedio de un paquete es 7, 8 dólares, en Europa más o menos son 7, 8 euros, en Inglaterra cuesta como 10 libras esterlinas. En nuestro país es muy barato fumar. Pero igual, si hacemos la cuenta, una persona que fuma 20 cigarrillos por día más o menos se gasta 7.600 pesos por año. No es despreciable. También le cuesta muy caro a la sociedad. Yo no les hice hincapié en esa primera diapositiva que les mostré de las 40.000 muertes por año, pero todo este gasto, ¿no?, todas estas enfermedades, esto ir al médico, todo esto le genera al sistema de salud, un gasto que se calculó el año pasado en 21.000 millones de pesos por año. Entonces piensen que sí, el Estado cobra un impuesto del cigarrillo, pero el impuesto que cobra el cigarrillo no llega ni por casualidad a cubrir toda esta plata. El Estado capaz recauda 7.000 millones de pesos, gasta el triple en tratar las enfermedades que produce el tabaquismo. Y también le cuesta muy caro al medio ambiente. Las colillas son una de las principales causas de basura en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Contaminan todas las playas, contaminan el agua que nosotros tomamos, porque cuando uno fuma, ¿qué hace? Tira la colilla al piso, del piso se va a la alcantarilla, de la alcantarilla se va a la cloaca, de la cloaca se va a la fuente de agua. Entonces, todas esas sustancias, el cadmio, el níquel, el polonio, todas estas sustancias tóxicas, eventualmente se terminan liberando al agua, que la terminamos tomando todos. No solo eso, también los pajaritos se comen las colillas, los peces se comen las colillas, o sea, tiene todo una implicancia que de a poco se está empezando a ver. Antes la gente pensaba en el cigarrillo y decía, uy, cáncer de pulmón, y se terminaba ahí. Y ahora estamos viendo como un espectro mucho más grande de todas las complicaciones y de todas las cosas que suceden al fumar. Otra de las cosas importantes, la deforestación también es muy importante, porque ustedes vieron que el cigarrillo está envuelto en papel. Para generar esos miles y miles y miles de rollos de papel para preparar los cigarrillos, hay que cortar árboles. Entonces, la deforestación es una de las cosas que suceden cuando relacionadas con el tabaco, ¿no? Y otra de las cosas es el incendio. Se dice que uno de cada cinco incendios está producido por un cigarrillo mal apagado. Hasta ahora hablamos qué le pasa a la persona que fuma. ¿Pero qué le pasa a la persona que no fuma y está expuesta? Primero, tengamos en cuenta que no existe una dosis umbral. Quiere decir que estar expuesto, cualquier nivel de exposición está relacionado con un riesgo. Poco más, un poco menos. Obviamente, si uno convive con un fumador, tiene más riesgo que si uno va dos veces por semana a estudiar a la casa de un amigo que su papá fuma y hay humo en el ambiente.
es dosis-respuesta, pero no hay ningún nivel de exposición que sea seguro. Y aparte es responsable del 15% de las muertes, o sea que de las 40.000 muertes, 6.000 se producen en personas que no fuman y que están expuestas al humo de tabaco. ¿Y de qué se mueren? En realidad, eventualmente vamos a terminar viendo que se mueren de todas las enfermedades que se mueren los fumadores, pero hoy por hoy existe suficiente evidencia para decir que los problemas respiratorios, los problemas cardiovasculares como el infarto y el accidente cerebrovascular o el cáncer, principalmente de pulmón, aumentan en un 30% el riesgo cuando uno está expuesto al humo de tabaco. Esto es en los adultos. ¿Qué pasa en los adultos en las embarazadas, que son un grupo bastante particular? Cuando una embarazada convive con un fumador y está expuesta al humo de tabaco, se ha visto que aumenta el riesgo de tener bajo peso al nacer. Esto es súper importante porque el peso al nacer determina un poco la salud del recién nacido. No es lo mismo un recién nacido que nace con 3 kilos y medio, 4 kilos, 3 kilos, ¿no? Un bebé gordo y sanito, que un bebé que nace con 2.300, 2.400 gramos. También se asocia con algunas malformaciones congénitas y con tener una cabecita más chica. ¿Qué pasa en los chicos que están expuestos, en los chicos que conviven con padres que fuman? Bueno, primero, ya desde el nacimiento tienen un mayor riesgo de morir cerca del parto, más internaciones al nacer, duplica el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, mayor riesgo de enfermedad respiratoria baja, mayor riesgo de otitis, de tos, de sibilancias que son silbido en los pulmones, menor crecimiento y función pulmonar. ¿Y qué pasa en las mascotas? Porque hay gente que dice, ah, bueno, solo las personas. No, los animales también se enferman por convivir con los fumadores y tienen mayor riesgo de tener cáncer, de tener alergia, de tener enfermedades en los ojos y en la piel, varios problemas respiratorios. Y, por ejemplo, se ha visto que un perro grandecito, ¿no? Si por alguna casualidad encontrar un paquete de cigarrillos y se comiera 11 cigarrillos, se puede morir envenenado de la nicotina que tienen los cigarrillos. Entonces, piensen, ¿no?, las implicancias que tiene esto, las implicancias que tiene el consumo de tabaco en nuestra vida en general. Dado que es la principal causa de muerte en el mundo evitable, la Organización Mundial de la Salud le dedicó lo que se llama el Convenio Marco para el Control de Tabaco, que es el primer tratado de salud pública del mundo. Esto es un tratado que está disponible y que está funcionando desde el año 2005 y que marca un poco como el piso, como las cosas mínimas que deberían hacer todos los países para controlar el problema del tabaquismo. ¿Y cuáles son estas cosas? Se vio que lo más importante de todo es aumentar el precio. Si los cigarrillos cuestan, si en este país los cigarrillos costaran 150 pesos cada paquete, no fumarían, ningún chico empezaría a fumar porque no tendría con qué. O sea, muy pocos chicos tendrían esa disponibilidad. La otra cosa súper importante es esto de los ambientes 100% libres de humo, porque desde que se descubrió más o menos a mediados de los 80, que estar expuesto al humo era igual de dañino que fumar, se ha hecho mucha campaña y entonces implementar ambientes 100% libres de humo, que no es solamente acá en nuestro país, en muchos países del mundo no se puede fumar en los restaurantes, en los colectivos, en los cines, es una medida de las más costo efectivas. La otra cosa que hay que hacer es la prohibición completa de la publicidad, porque claramente la industria tabacalera es una industria, vende una sustancia que, si bien es una, o sea, es, dicen que es como la única industria que tiene una sustancia que, si se usa como debido, mata al 100%, mata a la mitad de la gente que la fuma, ¿no? Dijimos que la mitad de los fumadores se muere de una enfermedad producida por el tabaco. Entonces, bueno, claramente ellos van a querer hacer publicidad de su producto. Así que la prohibición completa de la publicidad es otra de las cosas. Las advertencias sanitarias, o sea, poner fotos y poner mensajes en los paquetes de cigarrillo para que la persona que fuma, cada vez que ve el paquete, diga, uy, la verdad debería dejar de fumar. Prohibir la venta a menores y también la venta de cigarrillos sueltos, porque obviamente es mucho más barato comprar un cigarrillo que comprar un paquete de 20. Brindar ayuda para dejar de fumar y hacer campañas de comunicación o educación, como en este momento estamos haciendo.
El convenio marco fue ratificado por 180 países hasta ahora, de los cuales lamentablemente Argentina es uno de los pocos países del mundo que no lo ratificó. Pero bueno, esto es un tema, digamos, así político, pero eso no ha impedido que en nuestro país se haya hecho mucho para controlar el tabaco. Los que son más grandes acá en la sala me tienen que dar la razón y han visto que el consumo de tabaco viene disminuyendo y está mucho mejor en nuestro país que hace 15 años. Nosotros tenemos una ley nacional desde el año 2011, que es la ley 26.687, que habla sobre la publicidad, promoción y patrocinio, sobre el empaquetado, la composición de los productos del tabaco, la venta, los ambientes libres de humo y la educación, pero que lamentablemente no habla de precios, que habíamos visto que es una de las cosas más importantes. La ley prohíbe la publicidad, pero no prohíbe la publicidad en los puntos de venta. Entonces, ¿qué está pasando? Las compañías tabacaleras están usando los puntos de venta para poner publicidad de los cigarrillos. Entonces, cuando nosotros hacemos las encuestas y le preguntamos a los adultos y particularmente a los jóvenes si han visto publicidad de cigarrillo, todos tendrían que decir que no, porque está prohibida. Y sin embargo, la mayoría dice que sí. ¿Y por qué dice que sí? Porque cuando van al kiosco ven esto y asumen que esto es publicidad de cigarrillo, que lo es. Así que hay ahí un tema para trabajar para lograr que se prohíba la publicidad también en los puntos de venta. Las advertencias empezaron a regir en el año 2012. Antes los paquetes de cigarrillos no tenían advertencias, tenían solamente una frase que decía fumar es perjudicial para la salud. Y cuando le preguntaban a los chicos qué quería decir perjudicial, la mitad de los chicos no sabía lo que quería decir perjudicial. Entonces, bueno, por suerte eso se cambió y ahora la ley dice que tiene que haber 10 advertencias sanitarias en circulación que se tienen que cambiar cada 2 años. Porque los fumadores se acostumbran a ver la foto y al final después ya no les hace efecto, entonces se tienen que cambiar cada 2 años, que ocupan la mitad del paquete y que tienen que tener un número de ayuda para dejar a fumar, para ayudar a la gente a dejar de fumar, porque es medio terrible decirle a la gente no fumes, no fumes, no fumes y no darle una posibilidad de cambio, ¿no? Entonces, existe un 0800, que es una línea gratuita del Ministerio de Salud, donde la gente que quiere dejar de fumar puede llamar. ¿Qué dice la ley? La ley dice que en todos los lugares de trabajo, en los lugares cerrados de acceso al público, no se puede fumar y que solo se exceptúan los patios, las terrazas, los balcones. Sin embargo, en todo lo que es establecimientos educativos, colegios, universidades, no, universidades no, porque las universidades están exceptuadas, pero todo lo que es los colegios y los centros de salud, no se puede fumar en todo el perímetro. O sea que si la escuela o el hospital ocupa toda la manzana, no se puede fumar en toda la manzana, aunque adentro haya un patio. Y aparte no solo no se puede fumar, sino que encima tiene que haber carteles que digan acá está prohibido fumar. Entonces, un poco para ir terminando, ¿cuáles son las cosas que puede hacer un fumador para mejorar la salud? Claramente lo mejor que puede hacer es dejar de fumar, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero a veces no todo el mundo puede dejar de fumar. Dijimos que es una adicción, dijimos que la nicotina afecta al cerebro, entonces no todo el mundo puede dejar de fumar. Entonces, si no puede dejar de fumar, por lo menos la idea es que su casa y su auto y el lugar que comparte con su familia sean 100% libres de humo. Que si fuma, que fume al aire libre y que no tire la colilla al piso, así. Bueno, ¿qué es lo que vimos nosotros en las encuestas? Que 7 de cada 10 fumadores están interesados en dejar de fumar. Y que al menos 5 de cada 10 hizo un intento de dejar de fumar en los últimos 12 meses. ¿Y cómo trata la gente? El 90%, o sea, 9 de cada 10 personas deja de fumar sin ayuda. Un día dice, mañana no fumo, el 1 de enero dejo de fumar, el día de mi cumpleaños dejo de fumar, cuando nazca mi primer hijo dejo de fumar. Cada uno encuentra la razón que le sirva, ¿no? En general siempre hay como algo que hace el clic, que dice, bueno, a partir de tal fecha no voy a fumar. Pero si quisiera dejar de fumar, también hay otras cosas que puede hacer. Les conté de este 0800 que existe, que es un 0800 gratuito, ahí me quedó medio desfasado, es un 0800 todo junto.
El Ministerio de Salud y muchas ONGs como la Asociación Argentina de Tabacología o como la ALSEC, como UATA, que es la Unión Argentina Antitabaco, muchas de estas ONGs tienen en sus sitios web espacios para ayudar a dejar de fumar. Hay manuales de autoayuda que también están disponibles o en el sitio web del Ministerio, muchas veces algunas obras sociales o algunos hospitales o a nivel de las provincias se generan. Consultar con un profesional de la salud y medicación. No todo el mundo usa medicación y no todo el mundo necesita medicación. Como les dije, 9 de cada 10 personas un día dice dejo de fumar y deja. Pero hay un grupo de gente que tal vez tiene una adicción un poco más fuerte que la otra que sí necesita medicación. Y para estas personas está bueno porque existe medicación disponible. No es medicación que haga dejar de fumar. Eso no existe. La pastilla mágica que uno tome y se le vayan las ganas y diga no voy a dejar de, o sea, esto me va a ayudar a dejar de fumar, no existe. Por eso, como yo siempre digo, lo mejor es no empezar, porque una vez que se empieza, dejar es súper difícil. Pero sí existen medicaciones que lo que hacen es mejorar lo que se llama el síndrome de abstinencia. Cuando uno deja de fumar, el cerebro, que está acostumbrado a tener la nicotina dando vuelta, le falta la nicotina y empieza a funcionar mal. Se pone nervioso, se pone ansioso, y está como necesitando la nicotina. Entonces, todas estas medicaciones lo que hacen es disminuir estos síntomas que el fumador tiene cuando deja de fumar, haciendo que sea más fácil, que ese periodo, que es lo que se llama el síndrome de abstinencia, que no es tan largo tampoco, se le haga más llevadero. Y también un poco para redondear cuáles son los beneficios de los ambientes y por qué nosotros hacemos tanto hincapié en que los ambientes en general y también los hogares sean 100% libres de humo, es que por un lado protegen a todo el mundo, disminuyen el consumo, porque la gente que trabaja en un lugar donde no puede fumar, ¿qué hace? Tiene que salir a la calle a fumar, ¿no? Si no se puede fumar en la casa, tiene que bajar 3 pisos, ir a la vereda a fumar. Entonces eso hace que se fume menos y está demostrado que se fuma menos. También aumentan los intentos de dejar de fumar, disminuye el riesgo de incendios, evitan el inicio de consumo en los chicos. Yo creo que la generación nueva, los chicos que ahora tienen 5, 6, 10 años, son chicos que no están acostumbrados a ver gente fumando en los lugares cerrados, porque más o menos desde ese momento es que existen las leyes. Y creo que eso es súper importante para evitar que la gente empiece a fumar. Y es esto que decimos, desnormalizan el consumo. Con eso terminamos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Si no, les dejo ahí. ¿Quieren hacer pregunta? Previo a las preguntas, les voy a hacer algunos comentarios de curiosidad. El primer viaje que hicimos con mi señora a Estados Unidos en el año 1975, ustedes no estaban ni en los planes de los padres de venir al mundo. Cuando llegamos al espacio aéreo americano, el comandante de la nave dijo, a partir de este momento no se puede fumar en el avión de Aerolínea Argentina porque estamos en el espacio aéreo norteamericano. Y la ley que ha dicho la doctora ha salido en el 2012. 11. 1975-2011. Otro dato curioso para que tengamos noción de que los argentinos somos un lindo país, pero tenemos que tomar conciencia de lo que tenemos que hacer, es que la Organización Mundial de la Salud va a premiar el 31 de mayo a 2 países latinoamericanos que han hecho méritos estadísticos para reducir el consumo de cigarrillos, reducir las muertes por cigarrillo, que son 2 países chiquitos, Nicaragua y Uruguay. No somos nosotros, son 2 países, Nicaragua y Uruguay, que le dan el premio a la Organización Mundial de Salud por haber reducido. Otro tema de los fumadores pasivos es muy importante porque a veces el fumador, ya sea hombre o mujer, que convive, fuma hasta en la cama. Y la pobre persona que lo acompaña, ya sea hombre o mujer, tiene que asumir el consumo del cigarrillo. Las legislaciones, la legislación nuestra se depende del derecho romano y se establecen leyes y en función de eso se emiten después los distintos juicios.
Los ingleses tienen una legislación, yo no sé nada de leyes, pero tienen una legislación que está basada en hechos anteriores, en jurisprudencia anterior. Hace varios años leí que una esposa de un fumador que fumaba en la cama adquirió un EPOC. EPOC es la enfermedad pulmonar que después termina con el tubo de oxígeno y, bueno, terminan muertos. Esta señora le hace una demanda a su esposo porque adquiere una enfermedad de fumador y ella no era fumadora. El juez le da la razón y tiene que indemnizarla, no sé cuántas liras le tuvo, plata le tuvo que dar el esposo a la esposa. No sé si siguieron casados o se separaron y ella aprovechó el dinero, pero ya tenía la enfermedad encima. Y hay un hecho muy importante. Ustedes vieron que en los restaurantes empezaron a tener un lugar para fumadores, ¿no es cierto? Es decir, el fumador estaba un poco aislado y el no fumador en otra parte. Después se dejó de fumar en los restaurantes. Los japoneses, le voy a dar como curiosidad, en las empresas, por ejemplo, se permite fumar, pero en el patio, ¿no es cierto? Dentro de un círculo marcado con rojo, donde le ponen la mesa, la mesa con los cigarrillos, sillones y los ceniceros. Pero están a la vista de todo el mundo, ¿cierto? El que sale en el patio en los intervalos, en los recreos de la empresa, están viendo al fumador. O sea que eso redujo la incidencia de fumar al aire libre. Pero ¿dónde viene el tema de no fumar en los restaurantes? Porque hay un cáncer de pulmón que es directamente cigarrillo dependiente, es decir, un tipo histológico que no vale la pena mencionarlo médicamente porque ustedes son jóvenes, pero si usted diagnostica ese cáncer de pulmón de tal tipo de células, es directamente dependiente del cigarrillo. Entonces se vio que los mozos de restaurante hacían cáncer de pulmón dependiente del cigarrillo y no eran fumadores. Los mozos no fumadores eran tenían el cáncer de pulmón por el respirar el humo del cigarrillo. ¿Y qué respiran? El humo del cigarrillo se va arriba, ¿no es cierto? Porque es más cálido. Usted ve que las calefacciones están abajo y sube el calor y cuando pone el acondicionador lo pone arriba para que baje el frío. Bueno, sube y se va concentrando en la zona de más calor. ¿Cuál es la zona de más calor? La puerta de la cocina. Y el mozo entra y sale, entra y sale, entra y sale. Y está 10, 12 horas en el restaurante fumando. Entonces, ese cáncer de pulmón que adquiere un mozo restaurante no fumador es enfermedad profesional y hay que indemnizarlo como una enfermedad profesional. Eso está legislado en la legislación americana. Entonces, si usted es empresario y tiene un restaurante y emplea a un mozo que no fuma, lo tiene muchos años y adquiere ese cáncer, tiene que indemnizarlo, al margen de las leyes. Bueno, ante la brillante exposición de la doctora, yo le voy a hacer un par de preguntas y después lo que ustedes deseen realizar. Una de las preguntas es, ¿cuánto tiempo dura la adicción al cigarrillo cuando se deja de fumar? En realidad, hay gente que dice que... hay gente que dice que no se le va nunca. Hay gente que dejó de fumar hace 20 años y que todavía sueña que prende un cigarrillo. Y esto es porque realmente toca áreas del cerebro que son súper sensibles, que tienen memoria. Pero lo que llamamos el síndrome de abstinencia, que es esa sensación de desesperada, quiero buscar un cigarrillo, en general no dura más de 2-3 semanas. Y en estas 2-3 semanas pasa esto que yo les decía, que se ponen ansiosos, que les da ganas de comer, que están como nerviosos, transpiran, ¿no? Como algo que les está, ¿no?, molestando. Para eso sirven estos medicamentos de los que hablamos, como para hacer que esa sensación fea que tiene el cuerpo ante la falta de nicotina desaparezca. Pero la realidad es que lo mismo que con el riesgo de cáncer de pulmón, que en realidad se ha visto que nunca desaparece, o sea, una persona que alguna vez en su vida fumó, si bien el riesgo de tener enfermedad cardiovascular disminuye bastante rápido, dentro de todo cuando uno deja de fumar, el riesgo del cáncer de pulmón nunca desaparece, nunca llega a ser igual al de una persona que nunca fumó y nunca estuvo expuesta. Entonces, lo mismo me parece que pasa con el fumador. Hay gente que dejó hace 10, 15 años y que todavía dice, ay, yo a veces sueño que me fumo un cigarrillo. Tiene efectos muy poderosos en el cerebro. Por eso yo, y aprovecho que hay gente joven,
Siempre digo, y le decía a mis pacientes, ahora no veo pacientes, pero en la época que veía pacientes siempre les decía, lo más importante es no empezar, porque también se ha visto que los que prueban, la mitad de los que prueban se termina convirtiendo en adicto al cigarrillo. Entonces yo siempre le decía, es como jugar a la ruleta rusa, porque vos no sabés, todavía no venimos con un chip ni con un papelito en la frente que diga, yo voy a ser adicto a la nicotina. Entonces, depende de cómo está estructurado el cerebro de cada uno, la nicotina actúa de una manera u otra. Entonces, probar un cigarrillo es como una ruleta rusa, porque si sos de los que no le afecta tanto, tal vez puede ser de estos fumadores que fuman en los cumpleaños, que fuman cuando salen el fin de semana, que se fuma uno o dos cigarrillos y está bien. Pero si tenés un cerebro preparado para esto, y no sabemos todavía porque hay mucho de genética y mucho todavía por descubrir, pero si tu cerebro está preparado para ser adicto a la nicotina, te compraste una adicción para toda la vida, hasta que puedas dejar de fumar. Entonces, por eso me parece tan importante que lo tomen en cuenta, porque es simplemente probar. ¿Probaste un cigarrillo? Y tenés el riesgo de convertirte en adicto. Entonces, piénsenlo antes. Espero que les haya servido. Respecto a la genética de la adicción, uno que ejerce medicina, yo tengo pacientes que no solamente son adictos a la nicotina, son fumadores, sino que son alcohólicos, y después, aparte del cigarrillo, fuman otras cosas. Ayer estuvo uno en el consultorio. Por supuesto que cuando un fumador hace un cuadro de respiratorio de virósico y viral superior, enseguida le pasa a los bronquios como si fuera por un tobogán, pasan las bacterias derechito para abajo. Yo le decía, ¿por qué no deja de fumar? Dice, mire, yo he fumado muchas cosas, las dejé. Fui alcohólico y he creado dentro de mi comunidad los alcohólicos anónimos, pero el cigarrillo no lo puedo dejar. Es decir, lo entiende, pero no lo puede dejar, para que vean la magnitud. Tenía las tres adicciones, dejó dos y la del cigarrillo no. Es que es la droga más adictiva de todas. Es mucho más adictiva que la cocaína, que la heroína. De hecho, han hecho estudios donde, por ejemplo, ponen a las ratas y les dan sea nicotina que cocaína, ¿no? Y las ratas matan por la nicotina y no por la cocaína. Entonces, eso marca en realidad, el grado de adicción está dado por la rapidez con la cual la sustancia llega al cerebro. Y la nicotina, cuando se aspira, llega más o menos entre 7 y 12 segundos, llega al cerebro. Entonces, esa persona que le está faltando la nicotina del cerebro y está desesperada por fumar y fuma una pitada, siente un placer enorme. Entonces, eso es un poco la bioquímica, ¿no? La dinámica de la adicción. Por eso yo digo que lo mejor es no empezar. Porque después, no es que no se puede dejar, pero es muy difícil. A algunas personas les cuesta poco y a algunas personas les cuesta muchísimo. Ustedes, probablemente alguno de ustedes haya también tenido algún familiar, esa gente que está enferma. Yo, por ejemplo, tengo un tío mío que se murió de cáncer de laringe. Le diagnosticaron el cáncer, le sacaron la laringe, tenía un agujero, tenía una traqueostomía y el tipo fumaba por la traqueostomía, porque no podía dejar. A escondidas, obviamente, ¿no? Porque los médicos lo mataban. Pero contado por su yerno, que me lo contó años después, porque yo si no lo mataba yo, pero fumaba por la traqueostomía. Y bueno, Sí, el tema es tan difícil que yo he tenido pacientes con cáncer de pulmón y metástasis cerebrales que terminaban de hacerle la aplicación de la bomba de cobalto y en el pasillo nomás empezaban a fumar. Pero es muy difícil y bueno, le agradecemos muchísimo porque la doctora nos ha dado mucha claridad y sobre todo al público joven, que es el que puede difundir estas cosas. Hay otra pregunta para la doctora, que una de las excusas que dan los fumadores es que me voy a poner más gordito. En realidad, eso existe, pero no es tan difícil de combatir. ¿Usted qué opina al respecto para evitar el aumento de peso en una persona que deja de fumar? Está visto, es cierto, que los fumadores cuando dejan de fumar pueden aumentar de peso. Y esto es un poco relacionado con la ansiedad que genera, ¿no?, este momento en el cual no está recibiendo la nicotina y esa, como lo que se llama el craving. Si el fumador, en vez de, cuando le pasa eso, comer una torta o comerse una tita o comerse un alfajor, se come una manzana, ¿no?, si toma mucho líquido, hay estrategias nutricionales
que están justamente dedicadas a esto, ¿no? Es cuando uno deja de fumar, a veces es difícil sacar, pues dice, bueno, dejo de fumar, pero por lo menos me doy un gustito y me como una claro. porción de torta. Pero la realidad es que la nicotina tiene un... es anorexia, o sea, la nicotina saca el hambre. Ustedes han visto que hay mucha gente que capaz con tal de no comer, y por eso también es más frecuente el consumo de tabaco en las chicas, ¿no? Quieren ser más flacas, entonces en vez de comer al mediodía me fumo dos cigarrillos y se me fue el hambre. Pero la verdad que están comprándose un montón de problemas que no tendrían si en vez de fumarse dos cigarrillos se comieran una manzana. Por eso les dejamos las manzanas afuera. El doctor Bernardo. A propósito de eso, también quería decir que muchas veces se usa como excusa y no tengo miedo de dejar de fumar porque voy a engordar. Y en realidad no es tan cierto. Y hay técnicas para dejar de fumar y no engordar muy saludables, como por ejemplo empezar a hacer actividad física, que da la misma sensación de placer que da fumar un cigarrillo. Eso está demostrado. Reduce los niveles de ansiedad, entonces se produce un círculo de retroalimentación positiva. Uno hace actividad física, disminuye la ansiedad y por ende disminuye la necesidad de fumar. Y algo también muy sencillo que se puede hacer es que cada vez que uno tenga ganas de fumar, puede higienizarse los dientes con pasta dental. El paciente que está dejando de fumar, una de las recomendaciones es que ande por su vida con, en el bolsillo, en la cartera, con el cepillo de dientes, la pasta dental, y que en cada ritual donde él fumaba, antes de hacerlo, por ejemplo tomar un café, tomar una copa de vino o después de comer, enseguida se higienice la boca con pasta dental, y eso corta el mecanismo inconsciente de la necesidad o de generar la necesidad de prender un cigarrillo. Con lo cual, si ustedes prestaron atención a la clase de la doctora, mete miedo fumar, ¿no? ¿Cuán dañino es? Y la verdad que el único beneficio que da es que es lindo fumar. La realidad es que claramente no hay que fumar. Y el que está fumando y quiere dejar de fumar, lo puede dejar de hacer sin ningún problema. Y los médicos estamos para eso, para ayudar desde lo farmacológico, desde la contención psicológica, y hay un montón de grupos que también ayudan a eso. Y el que quiere dejar de fumar, realmente lo puede hacer, y no es tan complicado. Y las mismas personas que dejan de fumar después vuelven y dicen, y la verdad no sé por qué no lo dejé antes. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Cuál es su opinión respecto a la pipa de agua? Si es más dañina, si... ¿Cuál es su opinión respecto a la pipa de agua? Si es más dañina, si es igual al tabaco, ¿cuál es la diferencia cuando se ingiere de esa manera a cuando lo fuman? Sí, justo estuvo en los medios, no sé si lo leíste en el diario hace poco, porque estuvo bastante dando vueltas el tema. La pipa de agua lo que hace es que pone el tabaco como en una especie de plato por el cual pasa agua que se calienta, y el fumador aspira a través de una boquilla un humo que parece saludable, porque es como así medio aguado, y aparte el tabaco que se usa en general es tabaco con olor a rosas, con olor a frutilla, con olor a... ¿no? Entonces, en general parece saludable. Lo que se ha visto es que el fumador normal en un cigarrillo más o menos le da unas 11 pitadas y ya está. El fumador de la pipa de agua puede estar capaz una hora en un bar fumando. Entonces, a la larga, aspira muchísimas más sustancias tóxicas. Una de las sustancias tóxicas que tiene como 50 veces más concentración en la pipa de agua que en el cigarrillo común es el monóxido de carbono, que es esto que yo les decía, que se une a la hemoglobina y hace que... y desplaza al oxígeno. Entonces,
Las sustancias tóxicas son muy parecidas, el efecto adverso es bastante alto. Y la otra cosa que está relacionada con la pipa de agua y que no se tiene en cuenta, es que en general se fuma en espacios compartidos y muchas de las infecciones que se comparten y que se transmiten a nivel de la saliva, a nivel de, se pueden compartir por la pipa de agua. Entonces, cosas como la tuberculosis, como la hepatitis, pueden transmitirse a través de la pipa de agua. Entonces, no solo tiene el efecto adverso del tabaco en sí, que es igual al del cigarrillo y a veces hasta peor, aunque parezca más sano, pero es hasta peor, sino también el riesgo de las infecciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Si bien vemos que, sobre todo la gente más grande, se está dejando de fumar, me gustaría saber si es lo mismo fumar un cigarrillo que uno puede comprar común y corriente en un kiosco, o el cigarrillo armado, o el electrónico. O sea, no sé si es más perjudicial o no. El cigarrillo, a ver, el cigarrillo armado es el cigarrillo que tiene toda esta tecnología con todas estas sustancias tóxicas que han sido como agregadas especialmente. Entonces, tiene un riesgo. El cigarrillo armado, en realidad, también tiene un montón de sustancias tóxicas, porque muchas de estas sustancias, de las 7.500 que se liberan, son propias de la hoja del tabaco, porque para cultivar el tabaco, ya sea que lo fabrique Philip Morris o que lo hagas vos en tu casa, la hoja de tabaco le pusieron un montón de agrotóxicos, porque el tabaco es súper sensible, entonces es una planta que hay que ponerle muchos pesticidas, hay que ponerle muchas sustancias que se quedan embebidas en la hoja. Entonces, cuando vos usás la hoja de tabaco y la combustionás, la quemás, generás igual muchísimas de estas sustancias. Tal vez no vas a tener el chocolate que le agregó la compañía tabacalera, pero la compañía tabacalera le agregó el chocolate o le agregó el mentol para que vos lo puedas fumar mejor. El cigarrillo que te armás vos a vos misma es un cigarrillo mucho más áspero, mucho más fuerte, porque aparte no tiene filtro. Pero las sustancias tóxicas son muy parecidas, no son todas las mismas, pero son muy parecidas. El cigarrillo electrónico, está bueno que lo preguntes porque se está viendo con más frecuencia. En nuestro país el cigarrillo electrónico está prohibida la comercialización y la venta. Así que los que lo fuman lo traen de afuera o lo compran de manera ilegal, porque en realidad no está permitido, en Mercado Libre. Que sí se vende, porque yo entro cada 2x3 en Mercado Libre y veo que se vende. Pero legalmente no está permitido venderlo en Argentina. En realidad algunos dicen que el cigarrillo electrónico sirve para dejar de fumar. Y es posible que muchas personas hayan dejado con el cigarrillo electrónico. Lo que pasa es que a nivel poblacional todavía no existen estudios que demuestren que se puede dejar de fumar con el cigarrillo electrónico. Tampoco es inocuo. El cigarrillo electrónico tiene nicotina, porque lo que hace es que te saca las 7.500 sustancias tóxicas y te deja la nicotina. Pero no solo te deja la nicotina, porque el cigarrillo electrónico para funcionar necesita una batería, porque te tiene que calentar la sustancia para generar el vapor. Entonces, a través de esta batería se generaron otras sustancias tóxicas, algunas parecidas a las del tabaco, entonces no son las 7.500, pero ya se detectaron unas 15, 20 sustancias, entre las cuales hay 3 que producen cáncer, que están asociadas con el cigarrillo electrónico. Entonces, no es inocuo. La verdad, lo mejor es no fumar nada. Pero una sí. Última pregunta. Bueno, disculpe, ¿existe algo de predisposición genética así en una persona XX, si por ejemplo su mamá y su papá desde que han concebido ese bebé han sido fumadores y todo eso o no? Existen, la verdad que todavía está un poco en discusión, pero hay muchos estudios que muestran que cuando la mujer fuma durante el embarazo, los hijos de esta mujer cuando llegan a la adolescencia tienen más predisposición a convertirse en adictos si prueban un cigarrillo. O sea, son de estos que uno de cada dos, ¿no? No es el único factor, pero sí se ha visto que si la madre fuma durante el embarazo aumenta el riesgo de convertirse en adicto durante la adolescencia. Muy bien, doctora Paola Morelio, muchas gracias por su brillante exposición y gracias por la presencia de todos ustedes.
Gracias a ustedes. Muy bien.